Esta noche quiero compartir contigo una oración muy bonita, una oración muy poderosa, una oración para proteger tu vida, para proteger tu alma. Aquellos que buscan dañarte, lastimarte, herirte. Hoy quiero compartir contigo este momento, que juntos en silencio, con fe, con amor, podamos orar y elevar esta oración hasta el cielo. Para que puedan escuchar nuestro corazón, nuestra necesidad y esta voz que es nuestra voz. Sea escuchada. Por eso en este momento quiero pedirte que te pongas cómodo, que te pongas cómoda, y si puedes, cierres tus ojos. Puedas concentrarte en tu respiración. Que poco a poco comiences a alejarte del ruido que te rodea. Y así en silencio, en calma y en esta paz, repitas conmigo la siguiente oración. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Esa es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Si hay alguien que te preocupa, alguien de tu familia, algún hijo, una hija, un hermano, una hermana, tus padres, tus nietos, un sobrino, algún amigo, tu pareja, algún vecino. Si hay alguien que en este momento quisieras colocar en las manos de Dios,
puede ser un momento muy bonito para hacerlo. Así, con tus ojos cerrados, trae a tu mente a esa persona. Y ora por ella. Para que Dios la bendiga, la cuide y la proteja de todo lo malo, de todo aquello que busca destruir su paz, su alma, su vida. Para que Dios la abrace, la cuide y la proteja todos los días de su vida. Hazlo con mucha fe y con mucho amor. Y así, con tus ojos cerrados, en este silencio y en esta paz, démosle gracias a Dios, que a través de esta hermosa oración nos ha escuchado. Gracias. 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 Si hay alguna persona por la que te gustaría que todos nosotros pudiéramos orar por ella, quiero invitarte a que a través de los comentarios puedas escribir su nombre y la razón por la cual te gustaría que nosotros, en oración, en familia, en comunidad y con mucha fe, esté presente en nuestras oraciones. En un viaje a la vida somos una familia. En un viaje a la vida sabemos el poder de la oración. Sabemos que Dios nos escucha. Y sabemos que Dios también nos habla a través de estos breves mensajes. Es un canal bendecido por Él. Es un espacio que Él guía y que te ha traído hasta aquí. Por eso, gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y gracias por confiar siempre en Dios. Shalom. Soy Sergio Melchor y estás en un viaje a la vida.